Hoy hace un día muy malo fuera, la verdad. Ha estado lloviendo todo el día, he estado trabajando hasta ahora que he llegado a casa y me apetecía llegar a casa y dedicarme la tarde a mí, a disfrutar de estos momentos. Me encanta cuando llueve fuera y estoy dentro de casa y hoy era el día perfecto. Ha estado todo el día lloviendo, me he mojado los pies, bueno, me apetecía mucho llegar a casa, me he duchado nada más llegar para entrar en calor porque tenía bastante frío y bueno, pues me echo mi cafecito y me propongo pasar una tarde tranquila en casa dándome mimos, compartiendo cositas y, ¿por qué no? Me vais a acompañar. Así pasamos la tarde juntas. ¿Os apetece? Quédate. Me encanta el café calentito cuando tengo frío. Estoy estrenando este pijama que es de Lublet, que es un pijama muy de estar por casa, pero no el típico pijama. Yo creo que con esto podría salir hasta la calle, así os digo. Y nada, malos pelos porque no me lavaba el pelo hoy, lo tenía limpio. Y me he lavado la cara con mi gel, pero no me he echado ningún tipo de producto porque quiero echarme hoy una mascarilla de tisú. Y luego después de esa, que ahora os enseñaré, luego después de esa quiero echarme una mascarilla de noche que tengo. Bueno, es una mascarilla hidratante que te la puedes usar, o sea, te la puedes echar normal, ¿vale? Te la dejas un tiempo y te lavas la cara después. Pero también la puedes usar modo noche, que es como mejor actúa. Así que me la voy a echar como último paso para dejármela toda la noche. Y bueno, mientras me tomo el cafecito, os voy a contar un poquito aquí, tranquila, tú y yo, las dos juntas. Si no te has preparado ningún café, prepárate un cafecito, una coacolita, lo que te apetezca y tómatelo conmigo mientras te comento algunas cosillas. La primera es eso, que este va a ser un blog un poquito así tranquilo entre tú y yo, que pasemos la tarde juntitas. Me ha llegado un súper pedido de Shein y como estamos aquí entre amigas, os lo voy a enseñar. No es colaboración, lo he comprado yo todo y me apetece enseñároslo porque hay cosas muy cute, muy cookie, pero bueno, todo poquito a poco. Si veis ahí bolsas, es que me he traído el paquete de Shein ahí porque era una caja grande y no podía, entre el paraguas, la lluvia, todo, no me daba para más. Pero bueno, quería contaros actualizaciones. Bueno, estáis viendo que estoy subiendo más vídeos porque la verdad es que estoy creando contenido que quiero que veáis pronto, porque es contenido como así que efímero, que quiero que veáis pronto, y por eso estoy subiendo como vídeos extras y demás. No sé hasta cuánto durará, pero bueno, mientras dure, pues ahí tenéis vídeos extras cada cierto tiempo. Me he encendido mi velita favorita del momento, que bueno, ya sabéis que las velas de Lucander me flipan, pero es que esta en concreto me mata. O sea, esta en concreto es la vela de caramelo salado. Esta es que de verdad es maravillosa. Es que te da hasta hambre cuando la enciendes porque huele tan tan bien. Y luego también he probado un melter nuevo que ella sacó. Creo que son mis super favoritos del momento. El melter os lo voy a enseñar, lo tengo aquí detrás. Y bueno, este es el melte que os digo, el Brown Sugar. Esto huele a rollito de canela, literal. Me puede gustar más. Voy a tener que pedir un palé de esto. Tengo hecho cuatro, bueno, cuatro, he usado uno. Este pack porque ella me lo mandó modo regalo.
cuando hice un pedido de su vela. Y también mi amiga me dio como una oncita. Y bueno, de momento tengo, pero creo que voy a pedir más. Y voy a pedir, creo que para vosotras, porque voy a hacer, bueno, eso es otra cosa que os quiero contar, que ahora os cuento. Y nada, me encanta, me encanta. Esta, la vela de caramelo y este melte, lo enciendo juntos y mi casa es literal una fábrica de pasteles. Que no me viene bien, tampoco os digo, también os digo, mejor dicho. Porque, bueno, he empezado otra vez mi vida saludable. Bueno, sabéis, si me seguís por Instagram, tengo un grupo donde voy compartiendo los ejercicios que hago y todas esas cosas. Pero al empezar el verano, que empecé a ir a la piscina, como que dejé un poco de lado todo eso. Y bueno, pues las vacaciones, la desmotivación, se me juntó todo, que llevaba ya como 4 o 5 meses con lo mismo. Y lo dejé un poquito de lado, aunque intentándome mantener para no coger otra vez todo el peso. Y bueno, pues cogí 2 kilos. Me parece que está genial porque es que he comido de todo en vacaciones. Ya sabes, cuando te vas de vacaciones, más, bueno, lo que no son vacaciones. Y no he hecho nada de ejercicio en casi 3 meses. Así que, bueno, pues ayer, bueno, cuando veáis este vídeo, no sé si será ayer, pero para mí ayer decidí empezar a hacer ejercicio y empecé otra vez a hacer zumba. Bueno, yo hago zumba, fitness, bueno, hago un poco de todo, ya os digo que lo que voy haciendo lo voy compartiendo en el canal de Instagram. Y bueno, ayer os compartí el ejercicio que hice, empecé con zumba, 40 minutos, con una chica que me motiva un montón. Y bueno, pues genial, la verdad, estoy un poco derrotada hoy, pero muy bien. Estoy muy motivada y como os digo, llevo una semana prácticamente ya haciendo vida saludable. No voy a decir dieta porque siempre os lo digo, no me apetece decir dieta porque no estoy a dieta, simplemente estoy intentando comer saludable, comer bien, aprender a comer. Y la verdad que estoy muy contenta y muy motivada, así que bueno, he empezado otra vez con esa rutina y mis ejercicios y mis cosas, que ya os digo, si queréis actualización de este tema. Si queréis datos, no sé, lo que os apetezca decirme por allí, por Instagram, por el grupo. Además podéis hablarme, podéis contestarme a lo que os ponga. Y nada, respecto a eso, pues genial. Y bueno, otra cosa que os quería contar es que el año pasado hice un sorteo de un calendario de Adviento para Instagram. Y algunas de aquí de YouTube me dijisteis que pasaba con vosotras, las que no tenéis Instagram, que estabais olvidadas, que para arriba, que para abajo. Bueno, pues este año va a haber otro calendario de Adviento para aquí, para YouTube. En realidad no sé si va a ser como un calendario de Adviento o un sorteo, ¿vale? Navideño. Pero bueno, algo tendréis, ¿vale? Para las que no tenéis Instagram y las que tenéis Instagram, pues allí volveré a hacer mi calendario de Adviento personalizado para una de vosotras. Que haremos un sorteito que en breve lo tendremos. Y bueno, poco más, en serio. Me estoy aquí enrollando con vosotras. Bueno, sí, deciros que ayer fui a Mercadona. Si veis poquita luz, es que he querido darle ese ambiente como de tranquilidad. También estáis viendo diferentes fondos cada vez, diferentes luces y demás, porque estoy un poco intentando encontrar el fondo perfecto. Creo que ya lo he encontrado, modifiqué el tocador, lo puse de una manera, pero creo que así me gusta mucho más. Y bueno, estoy intentando pues el fondo hacerlo más atractivo, más bonito y demás, tener unas luces mejores, todo eso, pero bueno, como siempre os digo, paciencia que no doy para más. Quería enseñaros 3 cositas que compré ayer que pasé por Mercadona y me parecieron súper interesantes. Una de ellas es este labial que es de la nueva colección. La verdad es que esta colección no la he... No sé si os está pasando que Mercadona está sacando tantas colecciones seguidas que es como que ha perdido la magia que tenía antes, el interés de que cuando sacaba una colección todas íbamos como locas, pues o no sé si es que me está pasando a mí personalmente, pero es que saca tantas colecciones, tantas, que ya me pierdo y ya como que no me producen demasiado interés. Entonces ayer fui a Mercadona un poco por hacer la compra, ¿vale? Y me encontré esta colección tan bonita, creo que se llama Zafir o algo así. Zafir. Y bueno, la verdad es que solamente me traje este labial, ni lo grabé ni nada para Instagram, porque me parece que ya estaría todo inundado, todo Instagram.
Y me encanta este color, la verdad es que un color muy de otoño, muy bonito. Mirad, qué color más precioso, más borgoña, más burdeo. Me encantó este color para ponérmelo ahora ya, os digo, en otoño. Y luego me cogí un delineador y un gloss de estos que tiene Mercadona, porque tenían como una combinación allí hecha, un lip combo en marrón con un labial mate, que bueno, el labial no me lo compré porque lo tengo, que ya os diré la combinación, seguramente la diré por Instagram, la haré por Instagram. Y bueno, me pillé el delineador, que es el tono número 10, que es un marrón, bastante marrón, ¿vale? Un marrón normalito, parece más oscuro lo que es el envase, pero luego es un marroncito normal y corriente. Y luego me cogí el gloss voluminizador en el tono 10 también. Que estos glosses a mí me encantan. La verdad es que me da sensación como de fresquito en los labios y me gusta mucho. Es un tono bastante marroncito, pero casi transparentoso, ¿vale? No tiene apenas color. Y es como para darle volumen a tu labio, tanto la sensación como el aspecto y todo eso. Así que bueno, lo probaremos por Instagram seguramente. Pero ambas cosas, las tres, me han encantado. Y dicho esto, creo que os voy a enseñar el pedido de Shein, que bueno, tengo de todo, ¿eh? No, el pedido de Shein lo tengo ahí en la bolsa y no he visto nada, así que decepciones o no decepciones o amor, o amorcitos, lo vais a ver aquí conmigo en vivo y en directo, porque si no me estuviera grabando estaría abriendo el paquete aquí tal cual sin grabarme, así que me apetecía que estuvierais conmigo, como una amiga más. Hay un pedido que me llegó el otro día que, bueno, lo he grabado para Instagram. De hecho, ya tenéis un reel en Instagram con las prendas puestas, así que hoy no me voy a probar nada. La verdad, estoy aquí ya en modo tranquila en casa, no me apetece probarme. Pero si queréis ver cómo me quedan las prendas, ahí en ese vídeo de Instagram lo vais a encontrar. Os dejo el enlace abajo, ¿vale? El Reels. Y bueno, tengo otro también pendiente que cuando suba esto también lo habré subido con las cositas de osito puesto también, ¿vale? Así que bueno, pues ahí os dejo para que veáis el reel y veáis los reels y veáis cómo quedan las cosas, ¿vale? Pero ya os digo que me llegó un pedido anterior, es el mismo pedido, pero me llegó en dos paquetes, ¿vale? Y este me llegó un par de días, hace un par de días, me lo pude probar y todo eso, así que os lo voy a enseñar. Y luego me ha llegado el paquete que no he visto, ¿vale? Así que vamos a ello. Lo primero, bueno, la moda de los ositos me vuelve loca. Y bueno, pues al final he caído. He caído con esta moda porque me encanta. Es muy cute, muy, no sé, me encanta esta moda, ¿vale? Así que me pedí tres, bueno, tres pares. En verdad venía en un pack. Es un pack de tres calcetines de osito. El primer modelo es así, con el osito como la textura es como de peluche, es de cuadrito, me pareció súper cute. Luego tenemos el modelo siguiente que es así, color como crema, también textura como de peluchito y la cara del osito. Y el tercer modelo es más basiquillo que es así, ¿vale? Y la verdad es que mola mogollón. Muy barato, creo que me costó 2 euros y pico con el descuento. Mi descuento, si en el momento que suba este vídeo, si está activo, os lo dejaré. Si no, es que me lo han desactivado y no me sirve, ¿vale? No me funciona. Así que es tontería dejaros el descuento cuando no funciona. Pero bueno, mis compañeras tienen descuento. Si no os sirve ninguno mío, pues dejaré el de alguna compañera en la cajita de información, ¿vale? Respecto a ositos, también me pedí esta mantita que además hoy me está sirviendo para taparme porque la verdad es que tengo un poquito de, no frío, pero estoy bien, me apetece taparme con la mantita y era hora. Y me pedí esta así de osito tan cute. Es más bien como para cuna, camita de bebé, pero bueno, que también te sirve para echártela tú, ¿vale? Tiene diferentes tamaños. Y ya os digo, me pedí esta así en plan pequeñita para cuando esté aquí grabando, que hace un poquito más frío en este cuarto, pues me la pongo aquí en las piernas y como que calienta un poquito. Y además tan frío, tan bonita, que me encantó. Y luego me pedí también de ositos este par de pendientitos. A ver si lo puedo enseñar para que lo veáis. Tan mono, me parece monísimo. Es que me parecen ideales.
Ya os digo, me lo he puesto, me lo he probado y lo he subido a Instagram porque me parece súper ideales. Es que me encanta, me encanta. Y luego también me pillé una camiseta que tenía yo muchas ganas, que la veía todo el tiempo. Y dije, mira, es la hora, me la voy a pedir. Y me pillé esta camiseta que pone California, Los Ángeles, y viene un osito como vestido así moderno. Me pareció súper guapa. El tejido es gordito, la verdad que está muy bien. Es así oversize. Me pedí la L y me queda así como grandecita. Y la tela, el tejido bastante bueno, ¿vale? Es bastante gordito, bastante bueno. No es algodón, ¿vale? Esto no es algodón, pero me parece que está muy, muy bien. Y la calidad de la camiseta me parece muy buena. Y me encantó, me encantó. Así que bueno, os he hecho un look con todo este faranduleo de osito para que, bueno, pues os hagáis una idea de cómo quedan las cosas y demás. Y bueno, de ositos también me pedí este bolsito que, bueno, fue un poco equivocación porque yo quería como que pensaba que era como más grande, pero no, es súper pequeño. Mirad mi mano, es súper pequeño, es como un monederito que es como de niño o de niña. Y la verdad es que, bueno, pues me pareció súper mono cuando me llegó. No lo voy a devolver porque me ha parecido muy mono para cuando quiero llevar, pues no sé, voy a bajar por el pan un domingo o voy a Arba a desayunar y no me apetece llevar bolso ni llevar nada. Pues te pones esto así en modo bandolera y llevas aquí tu dinero y poco más, ¿vale? Y el móvil. Y me pareció muy mona, muy moni. Tenía ganas de así como un jersey burdeos y no tenía ninguno, la verdad, sorprendentemente, ni burdeos, ni rojo, ni nada. Y bueno, me pillé alguno en Shein y este me pareció súper mono. Es sin más, simplísimo, ¿vale? Pero es color burdeíto. El tejido no pica para nada, se ve de bastante buena calidad. Y bueno, me pedí la talla, creo que me pedí la L, no estoy segura. No, me pedí la XL porque esto es de talla normal, no es de talla curvy, ¿vale? Pero bueno, que estos tipos de chaleco también los tenéis talla curvy, ¿vale? Y esto da para mucho. Esta es una XL y estira un montón. Ya os digo, no me voy a probar nada porque quiero que lo ve, quiero que vayáis al reel. Y aparte no me apetece probarme ahora, ¿vale? Así que bueno, pues si queréis ver cómo queda puesto en el reel, os lo enseño. También me pedí esta sudadera blanca con el estampado este de leopardo que se lleva ahora tanto, que pone New York, y me pareció muy mona. Por dentro lo que más me gusta es que es así como calentita, es como la tela hecha de felpita calentita, me encantó. Pero esta lamentablemente la voy a devolver porque, bueno, me pedí la XL, que es la más grande creo que había, porque es de talla también normal. Y bueno, esta la voy a devolver porque me queda un poquito grande. Y aunque yo quería que me quedara así como un poquito oversize, pero no tanto. Así que bueno, la devolveré y seguramente me voy a pedir una tallita menos, una L o así, para que me quede un poquito menos oversize, ¿vale? Me he pedido dos rebecas iguales, una en diferente, cada una en diferente color, claro, pero también se van para atrás muy a mi pesar, porque eran dos rebecas que me encantaba, tenía un montón de expectativas. Y es que, a ver, os cuento. Patricia, que es una chica que, bueno, hace poco se ha abierto un canal en YouTube que ella sube blogs y demás, os dejaré el enlace abajo a su canal, sacó una rebeca puesta suya, así como abullonada, que era de Stradivarius del año La Pera, ya no se vendía y tal y cual. Pues me obsesioné que yo quería una rebeca abullonada, ¿vale? Desde que se la vi a ella. Y bueno, me puse a buscar por Shein y encontré esta que supuestamente era abullonada, pero muy a mi pesar es muy mona, parece que como que es abullonadita, pero no queda abullonada, o sea, está como, no sé si es que está mal hecha o que la talla más grande es la XL y a mí me queda pequeña, no lo sé, no encuentro el motivo de este abullonamiento porque esto queda, bueno, lo vais a ver en Instagram, me lo vais a ver que queda así como en pico. Y aunque es muy bonita, queda muy bonita porque además mirad los botones que tiene, me parece ideal, pues la voy a devolver porque no me veo con ella, no me veo. Así que nada, la devolveré y pediré alguna que bueno, que me guste, ¿no? Y luego también la cogí en rosa, ya os digo, igual que la verde,
exactamente igual, pero tiene el color rosa, o sea, es igual, igual, pero es rosa, ¿vale? Igual, el abullonamiento, que no es abullonamiento, sino un pico. Que parezco, mi jefa me ha dicho que parezco la de lo comía, y es verdad. Dice, vas a cantar lo comía. Si no sabéis, bueno, si me veis, soy muy joven, no vais a saber qué es lo comía. Lo comía era un grupo que cantaba en el año La Pera, que llevaba así como unas hombreras así. Buscadlo, buscadlo y me vais a entender. Y bueno, pues la verdad, pues se va para atrás también, muy a mi pesar, porque me encantaban las dos. Y lo que sí se queda seguro es el chaleco bordeo y este. Este chaleco os ha flipado cuando lo habéis visto en Instagram. Os ha flipado. Y es que este chaleco no tiene nada, ¿vale? Es de raya roja y blanca. Bueno, es más bien como bordeíto, entre bordeíto y rojo. Pero es que queda tan guapo. Me encanta. O sea, me encanta cómo queda este jersey, ¿vale? También creo que me cogí la XL. Creo que de todo me cogí la XL. Sí, la XL talla 44. Y este sí que me queda perfecto, me encanta y por nada del mundo me lo voy a devolver porque me encanta, la verdad, es ideal. Y bueno, ya sí que sí, os voy a enseñar cositas que me han llegado que todavía ni he abierto. Así que vamos al lío porque no me acuerdo ni lo que pedí. Pedí varias cositas y no me acuerdo. Esta cajita, vamos a ver qué es. Ah, bien, sí. Bueno, os tengo que enseñar otra cosa que tengo ahí atrás, pero luego os la enseñaré. Esto es como un compartimento para organizar el tema de cables, ¿vale? Es un cacharro acrílico donde tiene diferentes compartimentos para organizar según Shein, ¿vale? En teoría, aunque tú aquí puedes poner lo que te dé la gana, ¿vale? Pero yo lo quiero para eso. Es para organizar como los cables. Ya sabemos que casi todo hoy en día va con cablecitos de este tipo USB y muchas veces que te vuelves loca con tanto cable. Así que lo organizas aquí. Le puedes incluso pegar una pegatina aquí para saber de qué aparatito es, ¿vale? Así que me pareció muy interesante y bueno, para tenerlo aquí en el vestidor, en algún tipo de cajón o fuera, no sé dónde lo pondré, pero me pareció muy guay. Esto en verdad no tiene mayor historia, son bolsas para el arenero de mi gato porque me parecen súper cómodas y respecto al tamaño de los areneros que yo tengo dos areneros y tres gatos. Estas bolsas que pido siempre a Shein me van súper bien, se ajustan muy bien, son duraderas, no se rompen. Y a la hora de recoger la arenita, cuando la cambio, me resulta muchísimo más cómodo hacerlo así, en plan bolsitas, que tener que estar limpiando el arenero cada vez que lo cambio, ¿vale? Así que retraso un poquito más la limpieza del arenero y con las bolsas pues me va muy bien. Así que bueno, he comprado un pack de dos que la otra aparecerá por ahí. Este es que lo vi y me pareció muy cute. No es para mí, lo digo. No sé si lo meteré en el calendario de Adviento o lo sortearé, ya os digo, en el sorteo que voy a hacer por Instagram o no sé qué haré, pero me pareció súper mona. Y es una brocha de los ositos amorosos. Lo voy a abrir porque tampoco pasa nada porque la abra, aunque la regale. Vamos a ver, no quiero tampoco cargármela porque la quiero regalar, ¿vale? Pero bueno, para que la veáis, mirad, por favor. Mirad qué cute esta brochita. Me pareció muy cute. Y bueno, no sé, irá para alguna de vosotras a lo mejor o para aquí, para Instagram, no lo sé para quién, pero bueno. Me la cogí en plan para eso, para regalito. Me he cogido un jarroncito que además venía muy bien protegido, menos mal, porque la última experiencia que tuve en Shein con un producto así como de cristal o cerámica, lo que sea, me venía roto y me dio coraje, la verdad. Porque quiero hacer como allí el fondo, bueno, decorar este cuarto, que es el que estoy poniendo de vestidor, un poco más a mi gusto. Y bueno, pues me pedí este jarroncito que mirad qué mono, no me digáis que no, este jarrón es una cucada, es rosa, no sé si se podrá ver bien. Y me pareció súper cute, súper mono para ponerlo allí encima de la cajonera. Ya os enseñaré el rinconcito cuando lo termine.
También me pillé esta lámpara que es muy famosa en Pinterest, en Instagram, en muchos sitios, la verdad. Y es de Shein. Y me parecía una lámpara súper monísima. Mirad qué bonita es. La tenía en varios colores. Y como os digo, todo con USB. Soy amarga, la verdad. Podía traer enchufe todo. Y porque tienes que andar comprando cabezales, de hecho, o de estos que son modo USB, que es lo que estoy haciendo últimamente, porque si no es que tendría cabezales 40.000. Y bueno, puedes regular la intensidad y todo eso, va con USB. Y mirad, es que me pareció, es de cristal, ¿vale? Y me pareció ideal. Creo que no costó más de 14 euros, es que está súper bien, la verdad. Y es grandecita, ¿eh? Mirad mi mano. Me encantó. Me cogí un par de gomillitas de estas así como de colorines rosa y demás brillantes. De estas que son como, no sé cómo explicaron. Como, es que no las quiero abrir porque después se me pierden. Estas que son como si fueran alambre, no sé. Es que son las que yo uso. Y me parecieron muy bonitas así en rosa y me las pillé. Y también me pillé un par de adornos navideños rosa también, porque ya sabéis que yo mi casa la decoro de rosa. Y bueno, pues me parecieron muy guays. Son como de silicona o no sé, no sé qué tipo de material es este, la verdad, pero es como silicona o algo así. Y bueno, di vienen diferentes, diferentes diseños, ¿vale? Tenéis el cascanueces, el Papá Noel, me parecen súper cute, súper bonitos, es que me encantan. Y luego vienen también con su cuerdita, ¿vale? Para que se la pongas y la cuelgues en el arbitol de Navidad. Y viene un montón de, bueno, mira, aquí tenéis el de caramelo, me encantó. Vienen un montón. Así que nada, pues más deco navideña, porque ya sabéis, si no lo sabéis, lo digo yo, que soy una loca de la Navidad. Me pillé para el jarrón que os he enseñado antes como un par de ramitos de flores y la verdad es que uno de ellos es este, me lo esperaba como más grande, me ha decepcionado un poco, la verdad, porque en la foto se veía como más grande y lo veo un poquito pequeño, que a lo mejor, no sé, tengo que abrir el otro a ver si aparece que está por ahí, pero a lo mejor me va a quedar como muy triste. Tendría que haber pedido un par de rabitos más o lo que sea, pero bueno, a ver qué tal, ya inventaremos, si no, pues pediré un par más y ya está, ¿no? Pero bueno, que me lo esperaba más grande. Esto también ha sido como un poco de excepción y es que pedí como 3 libros de mentira, ¿vale? Para hacer como que tienes libros, ¿vale? Porque sí, yo tengo muchos libros, no es que no lean, ya ven, no vengáis aquí a atacar ya. Pero quería libros como bonitos para hacer como mis rinconcitos, ¿sabéis? Que no fuera el libro típico que te lees tú de Stephen King. Y claro, porque yo libros así, cute, no tengo. Y entonces pues vi estos que en Shein tenían como pack de 3 libros y demás. Y creía que eran cajas, ¿vale? Cajas, cajas. O sea, cajas montadas ya en formato libro, ¿vale? Que son de mentiras, son cajas para decorar. Pero son cartones. Y mirad cómo viene hecha. Y además es que las tengo que montar yo y a mí se me da fatal montar cajas. Pero bueno, lo intentaremos. También pillé una manoplita de esta navideña, de un árbol de Navidad que me parece monísima con su colgador y todo eso. Y esto también va a ir para una de vosotras, no sé si en sorteo o en el calendario de Adviento. Muchos estoy diciendo ya, pero bueno. Me apetecía enseñarlo, aunque sea para regalarlo a vosotras. Así que bueno, esta es muy mona. Y pedí otra que está aquí. Mira, mirad qué renito, por favor, no la voy a abrir. Mirad qué renito. Esto es una manopla para el horno, ¿vale? Para coger las cosas del horno y esas cosas. Bueno, manopla. En realidad no es manopla porque tú no puedes meter aquí la mano, ¿no? Bueno, es como para coger las cosas del calor, ¿vale? Aunque no puedas meter la mano, como pase así y cogerlo, tipo trapo, ¿vale? Y esta me pareció buenísima. Tiene el renito para abajo, el cuernito para abajo, pero mira, buenísima.
Me pillé este pack que ahora os voy a enseñar qué es. Y es que ya sabéis que a mí me encantan las velas, me encantan. Y vi este pack que es para como para cuidar la vela, ¿vale? La vela tiene un cuidado para que te dure más tiempo y te huela bien y no se te acabe apagando mal y luego no puedas encender el restillo que quede, demás. Tiene un mantenimiento, ¿vale? Lucandel, que es la creadora de las velas, bueno, la marca Lucandel, Melina, que es la creadora de las velas. Ella tiene un, creo que es un vídeo o algo en Instagram, tiene explicando cómo se hace el cuidado de estas velas, un reel o algo. Y ella usa como utensilios de estos, ¿vale? Y los vi muy bien de precio en Shein y digo, mira, pues yo me lo voy a pedir. Es un pack que te viene esto, que es como una tijerita, que es para cortar lo que es la mecha, que está como quemada, como carbonizada. Luego te viene esto, que es como para si se te mete la mecha dentro, tú la puedas sacar y enderezar. Y luego esto, que es para apagarlo, que supuestamente si lo apagas así, como que lo apagas mejor y te dura mucho más la mecha de la vela. Así que bueno, el pack lo vi muy bien de precio, en tonos dorados, la calidad es espectacular. Y bueno, pues me lo pedí. Me he pedido un vestido que me enamoré nada más que lo vi y me lo pedí y estoy deseando de probármelo, aunque ahora mismo no me lo voy a probar. Me cogí la 1XL y que como esto me quede bien, si no me queda bien me da igual, lo voy a descambiar y cojo una talla menos o una talla más o ya veré. Pero como esto me quede guay, perfecto y me guste como me quede, esto va a ser mi vestido navideño. O sea, mirad qué vestido. Os voy a dejar una foto de cómo queda puesto en la chica, la modelo, porque ahora mismo ya os digo, no me lo voy a probar, para que veáis lo bonito, apreciéis lo bonito que es. Tiene un lazo ahí en medio, es rojo, la manguita es abullonada, como a mí me gusta, manguita larga, ya os digo, rojo y volantitos, me parece ideal para la cena de Navidad o para o para fin de año, ¿vale? Es que esto me parece un vestidazo, un vestidazo. Me cogí la 1XL. Sí, la 1XL por el tema del pecho, que no me fuera a quedar pequeño y eso. Y veremos, a ver, me lo tengo que probar, ya os digo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué más? ¿Qué más? Diréis, ¿esto qué es? Pues esto es para la silla. Esto es un pack de cuatro, ¿vale? Gorritos de Navidad, o sea, gorritos de Papá Noel en rosa. Pero esto es para ponérselo a la silla, al respaldo de la silla. Y digo yo, esto como mi silla le quede bien. No sé si le quedará bien porque mi silla no es cuadrada, actualmente es como varadita. Entonces no sé si esto le va a quedar bien o no, lo tengo que probar. Pero como esto le quede bien, ya tengo yo todas las navidades mi silla de Papá Noel rosa. Que no puede ser más guay, más mono, monería. De verdad, en Shein encontramos de todo. Y bueno, juego con la silla. Cogí estos gorritos navideños, igual que los de la silla, pero en versión mini, que esto es para poner el tenedor o el cubierto cuando pones la cena de Navidad. Y me pareció que si me quedaba muy bien lo de la silla, o sea, si me quedaba bien lo de la silla, me iba a quedar muy bien esto para la cena de Navidad, así como en conjunto rosa. Además, este año mi mantel va a ser así como muy rosa, muy cute. Así que vienen un montón, ¿eh? Y súper bien de precio. Bueno, esto no lo voy a abrir porque es un pack de luces LED rosa de 3 metros. Que bueno, mi intención es ponerlo por todo el fondo y eso para encenderla cuando grabe y todo esa parafernalia. Así que nada, vamos a ver qué tal. Pedí un pack de numeritos de estos así navideños para los calendarios de Adviento, que tengo que hacerle uno a mi amiga Vanessa, que bueno, el año pasado no lo hicimos y este año también. Nos lo hacemos entre nosotras. Y bueno, el que haga para sortear en Instagram. Y bueno, me pareció súper guay. Trae cuatro. Creo que trae cuatro láminas. Así que genial. Por fin ha aparecido el otro ramito. Este sí que es un poquito más grande. Más bien como venía en la foto. El otro es muy pequeño. Pero este sí que viene un poquito más en condiciones. Y bueno, mi idea es juntarlo ambos y hacer como un ramito y ponerlo lo diré en el florero. Junto me parece muy mono. Hemos pillado bolsitas de mariposa porque a una compañera de trabajo le encantan las mariposas y le queremos hacer entre otra compi y yo un regalito para Reyes, ¿vale?
tematizado mariposa, y cuando vi la bolsita así de mariposa, dije, mira, se la voy a coger para meterle los regalitos porque le va a encantar. Y luego me he comprado un... Lo voy a abrir. Un mantel navideño para mi mesa del salón, porque mi mesa de centro casi todo el día tiene el mantel puesto, ¿vale? No ando quitándolo y poniéndolo porque es que estamos todo el día ahí. Entonces, necesitaba un mantel para dejarlo así como medio fijo, navideño, para cuando llegue la Navidad. Y este me pareció monísimo. Es de Papá Noel. Mira, qué monísimo. El Papá Noel por ahí. Es rosa. Es un tamaño que creo que le va a venir muy bien a mi mesa. Es ideal. Lo que me parecía que iba a ser como más, como los que yo tengo, que son como de plástico y tú lo limpias con una bayeta, pero este es en modo tela. Es una tela, sí que es verdad que se limpia muy bien, porque es como una tela resbalosa, que no es una tela que se manche así fácilmente, pero me lo esperaba así como de plástico. Pero bueno, esta tela también me gusta, y así también es verdad que lo puedo lavar, y se me estropea menos, porque los de plástico sí que le das con una bayetita. Pero luego cuando lo lavas varias veces en la lavadora se te terminan estropeando y al final los tengo que terminar tirando. Así que bueno, pues genial, también la telita hecha. Y yo creo que ya está, que no me dejo nada más. Creo que ha sido un super haul de chica aquí improvisado en esta tardecita juntas. Ahora que os he enseñado, tengo el café frío. Me queda medio café y lo tengo frío. Pero me da igual, me lo voy a beber igual porque me encanta. Ahora que os he enseñado todas estas cositas, ya sí que sí voy a organizarlo todo, voy a guardarlo todo y voy a ponerme la mascarilla y a ver un ratito una serie. Y luego ya antes de acostarme me pondré la mascarilla, bueno, antes de acostarme, no, un ratito antes de acostarme para que se me absorba bien y todo eso, me pondré la mascarilla de noche que ahora os voy a enseñar. Y os quería enseñar este estante que ya lo monté, que es para perfume. Bueno, yo lo uso para perfume. He puesto toda mi colección de perfumes, mini perfumes del año pasado, el calendario de Adviento de Mercadona, porque así los veo y me los puedo poner, que antes los tenía como escondidos y no me acordaba que los tenía. Y es un estante de metacrilato bastante bueno, que me gusta un montón. Mira, estaba organizándolo todo y digo, mira, lo tengo que colocar. Este es el jarrón que os he enseñado. Las flores al final me gusta cómo quedan, la verdad que para el jarrón está bien. Si me apetece compraré otro así como para hacerlo más pomposo, pero en principio bien. Y luego mirad la lamparita, qué mona. No la tengo encendida porque no tengo ahora mismo un enchufe para encenderla, tengo que comprar. Y he montado las cajitas. Súper fácil de montar, ¿eh? Ya os digo, súper fácil. Y dan bastante el pego. Así que muy, muy guay. Me ha quedado este rinconcito muy chulo, por cierto. Esto es de Temu, ¿eh? Por si me preguntáis. Y el cuadro me lo dio mi amiga Vanessa. Y ese, pues no me acuerdo ni de dónde es. De algún sitio lo compraría. Tiene más años que Matusalén. Esto es de Shein, también por si me preguntáis. Y la taza es de Primark de hace poco que os enseñé en un haul. Me encanta este rinconcito. Vale, pues ya han pasado más de 15 minutitos. Me la voy a retirar. No sé, en la cámara no me aprecio gran cosa. Lo que me noto cuando me miro al espejo es que tengo esta zona como más enrojecida. Pero imagino que será por los principales activos que tienen, que lo que hacen es, pues, como hidratar más la zona. No sé, me parece que puede ser por eso. No me escuece ni nada, así que, bueno, tampoco he notado yo una cosa desorbitada. Me esperaba más de esta mascarilla, la verdad. Es una mascarilla anti-imperfecciones con ácido salicílico, niacinamida, cida, cica y prebiótico.
Bueno, pues el ácido salicílico y la niacinamina pues pueden ser que me hagan un poquito de rojez porque esté actuando en la piel. La verdad es que, bueno, lo que es a mejora de la piel no noto. Ahora, si me están haciendo los componentes por dentro como algo guay, pues ya ahí me callo. Pero de momento, bueno, tampoco ha sido gran cosa. Me lo esperaba como, wow, el cambio brutal. Con esta mascarilla. Esperar como unos 5 o 10 minutitos para que se me absorba, está bien, no se me mezclen los ingredientes. Y luego me voy a poner esta que la tengo aquí, que es de Tupol, que es una marca que me encanta y que uso desde hace ya un tiempo, que desde que la descubrí, que esta tiene ceramidas y centella asiática y me la suelo poner como una vez a la semana para mejorar la piel en plan toda la noche. Y amaneces con la cara de otra, la verdad. Es súper hidratante. Y a mí esta mascarilla me flipa. No es una marca barata, pero para lo buena que es, tampoco me parece súper cara, ¿vale? A ver si la abro, porque es que de verdad, tengo las uñas súper largas ya. Mañana tengo cita con la de las uñas. Y lo necesito. Huele súper bien. Parece como un yogurcito. Y está muy, muy bien. Voy, ya os digo, no me la voy a poner todavía. Voy a esperar a que se me absorba un poquito esta. Y ya me pongo esta mascarilla. Me pongo como un ratito a leer un libro o ver una serie, a ver qué se me apetece. Y ya luego pues, me pondría con la cena y cenar y ver algo en la tele con mi novio y acostarnos, ¿vale? Así que eso ya no lo grabaré. Pero bueno, ahora vengo y me pongo esta. Todos sabíamos que esto iba a pasar, que me iba a probar este vestido porque yo no me podía quedar sin probármelo. A ver, está, hay muy poca luz, no se ve apenas bien, todo eso, pero bueno, quería dejar aquí mi primera impresión. Me queda perfecto, ¿vale? Es mi talla totalmente, me encanta. Os lo voy a enseñar mejor en otro, bueno, en Instagram seguramente lo enseñaré. ¿Cómo puede ser de bonito esto, por favor? ¿Amamos este vestido navideño? Decidme en comentarios si amáis este vestido. Lo vais a amar. Bueno, me voy a poner la mascarilla. Traigo una brochita, ¿vale? Mira. Podéis poner diferentes grosores dependiendo del acabado que queráis, ¿vale? Yo, como es para dormir, me voy a poner una, así, una capita así como medio finita. Porque aunque ahora la veáis blanca, se va absorbiendo. Y se queda transparente, ¿vale? Y entonces para la hora de dormir, pues no mancha la cama ni nada. Huele súper bien, a mí me encanta. Y es una de mis mascarillas, de hecho, descarté todas las mascarillas que tenía. Por cierto, obviar mis cejas, ¿vale? Y mi entrecejo, porque tengo que ir a hacerme las cejas ya sin falta. Como decía, quité todas las mascarillas que tenía y solamente dejé así de este tipo, de cremitas así que se absorben y demás. Y solamente dejé esta y una de The Body Shop de cáñamo, que me gusta mucho tanto para la piel como para las manos, hidrata un montón. Por cierto, mientras me la aplico, tengo que deciros que estoy viendo, me queda un capítulo para terminar, una serie coreana, porque ahora. Sí, me ha dado por las series japonesas y coreanas, en plan tipo doramas y todo eso. Me encanta, me encanta, me vuelven loca. Y he tirado eso. Bueno, y ahora estoy viendo una abogada extraordinaria o algo así. Os dejo por aquí imagen. Y bueno, a ver, es muy bonita en el sentido de que es una abogada que tiene autismo. Pero creo que la serie se pierde mucho en los detalles de la abogacía, en las leyes y todo eso, que sí quieren dar a entender como que ella sabe mucho de leyes y es maravillosa y es listísima, pero se pierde mucho en ese tema de la abogacía y deja un poco de lado como su vida como autista. Y aparte hay un pequeño romance, pero es como muy pequeño. Y como que no te llega a terminar de enganchar, ¿vale? La estoy viendo porque, bueno, la tengo que ver porque yo cuando empiezo una serie la tengo que acabar. Si no me pone, me entra todo, me pone nerviosísima. Pero es eso, que como que al final, además son capítulos como muy largos, de 1 hora cada capítulo, y a mí se me hace ya como muy pesado. Así que, bueno,
Si la queréis ver, es una serie muy bonita, el concepto muy bonito, todo lo que implica y todo eso, pero es muy real, obviamente, porque eso no va a pasar en la vida real. Y muy, muy pesada con el tema abogacía. Si eres abogada y te encantan las leyes, te va a encantar esta serie, ya os lo digo. Así que nada, pues esa era mi recomendación, entre comillas, no recomendación. Ya os digo que a lo mejor la habéis visto y os encanta porque eso va por gusto. La gente la recomienda mucho, pero a mí me ha parecido un poquito pesadilla, ¿vale? Y nada, y me estoy leyendo también un libro que se llama, bueno, ahora os lo voy a enseñar, que creo que me voy a poner a leer un poquito porque me apetece desconectar un poquito y no ver tanta serie, ni tanto móvil, ni tanta tablet, ni nada. Así que ahora cuando me siente, que me voy a poner a leer, os lo enseño y ya me despido. El libro que os decía es este, se llama El enviado de JJ Benítez, un libro que conseguí en un mercadillo de estos de segunda mano de Cádiz, que ponen los domingos, y me costó 1 euro solamente, y habla sobre la Sábana Santa y me encanta, la verdad, muy muy recomendado, no sé si lo venderán online o no, si lo encuentro os lo pongo, pero me encanta, ya veis que así lo tengo terminado, voy por aquí y me queda nada de menos. Se lee muy bien, son letras muy pequeñitas y tal, pero se lee muy bien, la verdad. Y bueno, si os gusta el tema misterio y el tema la Sábana Santa de Jesucristo y todas esas cosas, está basado científicamente, ¿vale? No es todo mitos y teorías, sino que está un poco con experimentos hechos verdaderamente en laboratorios y demás con el tema de la Sábana Santa. Así que bueno, pues recomendado. Y así que sí, me voy a poner a leer. He enseñado aquí el Melted de Lucander que os enseñé antes. Y nada, un ratito de lectura y ya me pongo con la cena. Vemos algo en la tele, mi novio y yo. Y a dormir, que mañana hay que trabajar. Así que espero que os haya gustado, os haya entretenido y que os haya divertido pasar la tarde conmigo. Nos vemos en el siguiente vídeo y si te apetece otra tarde más conmigo aquí en casa, pues déjamelo en comentario y volveremos a repetir esta experiencia.